muchas gracias por la consulta, porque la verdad que es algo que empezó hace ya varios años con la intención y el objetivo de poder recuperar y mantener nuestras tradiciones, y cada año va teniendo diferentes matices. Así que es algo que la comunidad ha aceptado de manera, con una concurrencia multitudinaria, los papás involucrados, así que agradecer primero por el apoyo a esta iniciativa que surgió como una idea y que la verdad que fue excelente. Bueno, este año tiene sorpresas, tiene cosas que se van pensando a lo largo del tiempo, que se van mejorando, que van cambiando y que va creciendo además esta peña. Sí, siempre se va construyendo con el aporte de la comunidad. Este año, por ejemplo, invitamos a otra escuela a participar, que es la Escuela 1397, Dr. René Favaloro, a raíz de una jornada que tuvimos compartida en común con la red Cosetini y el Centro de Colaboración Pedagógica, y ahí nos juntamos y empezaron a surgir lazos y ideas conjuntas, y así que también va a participar la comunidad en nuestra peña de este 2019. Alicia, te consulto, ¿cuáles son los shows, las cosas especiales que va a haber este año en la organización? Sé que todo el grupo lo está armando y, como contaba recién, todas las familias participan. Sí, todas las familias participan, todos los docentes y sus alumnos. Y este año, aparte, viste, de la temática gauchesca, vamos a agregar lo de los pueblos originarios. Para eso trajimos como actividad previa a Marta Jumacata, de la comunidad aborigen Collasuyo, Aymara, que hizo talleres con los docentes y con los niños sobre toda la temática, para ir preparándose para el 8 de noviembre, que va a ser la peña, a partir de las 19 horas. Bueno, esto tiene todo un trabajo de conocimiento previo, tanto como para nosotros que desconocemos ciertas cuestiones a veces, y más que nada para los niños, ¿no? Para que empiecen a ser partícipes de conocimientos que son necesarios como argentinos. Seguro, sí, revalorizar toda la cultura originaria, que es muy importante y tan valiosa. Para eso los docentes están trabajando con sus grados y con los docentes de especialidades en diferentes temáticas. Va a haber danza, va a haber canto, va a haber dramatizaciones, todo referido a eso, a nuestra cultura. Seguramente un buffet exclusivo con comidas típicas, seguro. Por supuesto, a cargo de la cooperadora, van a poder degustar todas comidas típicas y no típicas también, para todos los gustos. Así que sí, están todos invitados. ¿Tiene un costo la entrada? No, es sin costo. Es totalmente gratuito, es solamente participar en el buffet y comprar ahí, colaborar con la Escuela 125, que tanto lo necesita. Bueno, y además me imagino que va a ser en la instalación de la escuela. Sí, por supuesto, en todos los espacios. Quería contar algo que también mencionó Alicia, que es lo que están haciendo los docentes de séptimo grado, que los papás confeccionaron. Me gustaría que Maru, que estuvo en eso, que explique un poquito cómo confeccionaron los trajes con los papás. A ver, Maru, trajes específicos que tienen que ver con nuestra tradición. Sí, en realidad. Inventa, podemos decir. Sí, no solamente trajes, sino también máscaras a cargo de los profes de plástica y tecnología, porque este año, séptimo grado, conjunto con la maestra de música, tienen el proyecto de la murga. Y entonces confeccionamos los trajes y se están preparando mucho los chicos para la presentación. Bueno, ¿y qué día va a ser? ¿En qué horario? ¿Y dónde nos venimos preparados para disfrutar del Día de la Tradición? El 8 de noviembre a las 19 horas los esperamos. Se le va a pedir también la colaboración de una venta de una rifa con productos de canasta que hemos donado a los docentes también para poder formarla, y también va a ser a beneficio de la escuela. Así que esperamos que vengan con muchas ganas. Toda la familia, es una fiesta para toda la familia, y lo más importante es poder estar todos juntos y poder seguir festejando nuestras tradiciones, que a veces en la invasión de cuestiones que son extranjeras y de otras cosas nos vamos olvidando, y tan importante es para nuestros niños dejarle el acervo cultural y todo lo que tiene que ver con nuestro país. Así que los esperamos a todos. 8 de noviembre, en las instalaciones de la institución, de la escuela. ¿A qué hora? 19 horas. Ahí estamos. Los esperamos todos.